Bienvenidos nuevamente a otro video de Monster Legends. El día de hoy continuaremos con los combates PvP, luego de, digamos, un pequeño tiempo. Precisamente, bueno, para ser exactos, un día, ya que no hice combates por un día a causa del cofre, que bueno, soy de los que prefiere tener el espacio libre. Antes de comenzar, quisiera decirte que estaré dejando un enlace hacia nuestro Discord, porque bueno, ya tenemos un Discord del canal. Es un Discord simple, nada más creo que hay como dos canales, pero bueno, se irán aumentando conforme veamos la necesidad de tener más. El enlace estará en la descripción, dado que estos enlaces suelen tener un tiempo límite y caducan tiempo después, entonces si hubiera algún problema, siempre estaré cambiando el enlace cada unos 2 días en cada video. Así que bueno, también quisiera recalcar algo de que no sé para el que lo pudo haber notado el día de ayer, ya que vi que tuvo algunas visitas. Se realizó un intento de stream en vivo, pero dado que es algo complicado, la verdad, con configurarlo para que se encuentre en su plena forma. Digamos que al final de cuentas no pude hacerlo porque vi que tenía una latencia demasiado grande y comparada con la del grabador. Entonces, para el siguiente, como ya tendremos el Discord, colocaré, digamos, el enlace y el anuncio ahí, para que cualquiera que esté disponible pueda entrar a verlo. Y ya, digamos, ya con una configuración un tanto más aceptable, para que no haya demasiada latencia, ya que, digamos, que yo hablaba y como a los 2 minutos o a los 3 minutos se oía la voz, entonces como que no. Así que bueno. Sin nada más que decir, comenzaremos con los combates, que bueno, creo que solo realizaré dos o tres combates, dependiendo de qué cofre sea el siguiente, si es de 30 minutos o no. Y bueno, primer combate, ya comenzamos a ver a uno de los abisales, que bueno, Skycall es el que se suele ver, pero en este caso es Asajin, un tanque con provocación que salió en el formato de PvP, que la verdad es, digamos que es decente como un provocador. No tiene tantas cosas como tanque, o sea, que escudos y todo. Creo que nada más tiene dos habilidades que se los aplica. Digamos que es como que una combinación entre tanque defensivo y un tanque agresivo. Podría decirse que es una combinación híbrida, ya que puede aplicar maldición. ¿Cómo se llamaba? Condena, creo que era el efecto. Y posesión. Entonces, digamos que, bueno. Y de reliquias, esencia del cosmos, esta no, o sea, este tierno afecto, ya que pide que sean de un libro. Los importantes serán estos dos. Es inferior al 50%, aumenta el poder, tantos puntos, no es bastante poco la verdad. Y la vida, la verdad que sí es bastante, ya que es una pócima de las ancestrales de resurrección, por lo cual ahí va a ser ahí algo molesta. Y los otros dos monstruos, Uriel el Divino y The Grey Cthulhu. De Grey Cthulhu con pócima de Uriel, la verdad va bastante malo. Pócima de Uriel aquí también bastante malo. O sea, lo ideal son pócimas de Shadow Queen por el simple hecho de que hace daño y te resucita con más vida. Y aquí tenemos el cerebro de Tyrant, que ese será, digamos, el único inconveniente. Pero todo dependerá de quién ataque primero. Y fui yo. Entonces, digamos que ya podría decirse que es combate fácil porque no es que existan las pócimas que suelen ser las que siempre afectan de forma sorprendente el combate. Así que bueno, deshabilitamos el rasgo de Asajin y de Grey Cthulhu. Trampa de Fundi me hace un poquito de daño, pero no es mucho. O sea, no, supuestamente es como una trampa superior a la de Volcanix. Pero no sé si su daño también corresponderá a eso. Tiene tres usos y si no estoy mal era de cuánto, como unos 30.000, 40.000 de daño. 38.000 y tenía tres usos si no estoy mal. Por lo cual, bueno, son que 90.000 de daño. Tampoco es que sea poco si lo acumulas todo. Pero la verdad por gusto personal prefiero la de Volcanix, ya que bueno. Aparte de que si lo atacan quita energía y hace daño, también mete un efecto de tortura aleatorio a todos los enemigos, por lo cual digamos que es más como que costo eficiente, ya que con solo dos activaciones puede llegar a hacer grandes destrozos. Y bueno, matamos a Uriel, hay que volverlo a matar, pero
Con una pócima de Uriel, la verdad que con un soplido, no es como con la esencia de Shadowina, que necesita posiblemente de dos golpes más para poder matarlo, pero en este caso fue bastante sencillo. Eliminamos al Resurrector peligroso y no sé, creo que no lo va a hacer. Veamos cómo se maneja la máquina. En teoría ya tengo el combate ganado, pero voy a confiar en la máquina, veamos. Crisis emocional, hace turnos extra. Bueno, está haciendo su combo de turnos extra, aunque la verdad, bueno, hizo nada más el grupal y un par de ataques. Veamos cómo se maneja la máquina. Voy a acelerar esto un poco para apresurar las cosas. Recargar, buscar energía. Kinatum noquea a uno, que lo vi bien. Grupal de limpieza. Amanía hace su ataque con turno extra. Crisis emocional es el potenciado, creo yo. Volvió a ser el individual. Debería ser el otro. No, así. Crisis emocional, bueno. Tanto raro la forma en la que hace el combo, pero la máquina es la máquina, debería de saber qué hacer. Y bueno, combate ganado, la verdad bastante fácil. Esencia del cosmos, que como ya dije, o sea, es una pócima mejorar. Lo único que mejora es en la vida. Pero no creo que pueda superar a la esencia de Shadowina, que bueno, ya la conocemos, hace mucho daño, resucita, te mete tortura, o sea... La verdad que aunque sea una pócima de obsidiana, que en teoría es una generación inferior a las ancestrales, digamos que se mantiene potente en el meta. Primer combate ganado, bastante fácil. Por el simple hecho de que no llevaba esencias de Shadowina, sino que llevaba pócimas de Uriel. Y bueno, ya 10 gemas, la verdad que pesa mucho. Veamos con el segundo combate y tal vez el último, que tal vez haga uno más, pero bueno, si perdemos un cofre, la verdad que tampoco es que afecte mucho. Siguiente combate, K911, Serpentex y Teddy Bomb. Dos atacantes, bueno, con el runeo, la verdad que Teddy Bomb es un atacante, tiene bastante daño, bastantes torturas, tiene noqueo con bastante daño, o sea, es un esquivaria de la era apocalíptica bastante fuerte. Trampa de Slumster, que me va a hacer 46.000 por 2, si no estoy mal serían como 92.000 de daño a la manía. A las demoníacas, que bueno, esto solo si ataca, y los turnos extra que debo evitar que los haga. Serpentes con su esencia de Shadowina, trampa de Fundi y espiral de Nisha. Si ataca me va a hacer mucho daño. Y K911 con el cuerno de Kiritar, que bueno, sería pecado que no lo... Que no lo lleve. Máscara de Dream, que tras recibir daño de una habilidad, si la vida del portador es inferior, por lo cual tengo que tratar de matarlo de un golpe, si no me va a quitar 500 puntos, no, sí, casi 500 puntos de energía. Amuleto de Master Rat, que bueno, es uno de los primeros amuletos que salió. Tiene una buena curación, a pesar de que es bastante antiguo. Pero bueno, dos usos, 85.000, bueno, sí tiene una curación decente. No llega a los 100.000 que suelen curar algunos, pero no es que tampoco te va a dejar tirado. Bueno, comenzamos con el montón de torturas. Y en teoría deberíamos tener el combate ganado, pero no me fío de un Serpentex con tres runas de fuerza, perforación, con la espiral de Nishan que hace daño a los enemigos. No. Así que creo que lo más conveniente va a ser deshabilitar el rasgo al Teddy Bomb por el simple hecho de deshabilitárselo. Perdón. Y bueno, ya estaríamos cerca. Le quito su escudo pirofóbico al K911. Creo que con un individual lo mato. Sí. Prefiero matarlo luego. Y así de esa forma solo quedan dos monstruos, que el único peligroso sería Serpentex, como ya dije, por su perforación y sus tres runas de fuerza. Que ya tres runas de fuerza sí hacen que cualquier atacante quite mucho. Pero al llevar tres runas de fuerza, lo que digamos la desventaja es de que el monstruo se vuelve bastante lento. Por lo que es más probable que el enemigo te termine controlando o te termine matando de primera forma. Y bueno, 115.000, o sea, casi, bueno, sí, el doble. Lo bueno es que la bandera de Alarok me mantiene la supervivencia. Ya se gastó sus pócimas de Shadowina, por lo cual ahora lo único que me queda es matar a Serpentex, que creo que hice el orden de los ataques mal. Posiblemente, quiero ver. No.
Ahí está. Hacemos este ataque. Lo matamos primero y que resucite. Ya lo matamos con un grupal. Al ser de luz, la verdad que no es que resista mucho los ataques de metal. Y ahí lo tenemos. Segundo combate ganado, bastante fácil. La verdad me sorprende que hayan combates fáciles, pero creo que es porque ya la mayoría de gente ya se encuentra en el top 500, tal vez. Ya se encuentran entre ellos combatiendo y bueno, no me toca un cofre de 30 minutos. Espero que el siguiente no sea un cofre tocho. Así que bueno, último combate de este video. La verdad este video es principalmente para informar sobre el Discord y los posibles directos que se vengan. Nada más, además de un par de combates y bueno, posiblemente sea combate perdido. Ya hemos visto a Voltaic, cómo es que revienta. Y este Voltaic no me sorprendería que me haga lo mismo. Si sobrevivo, gano yo. Si Voltaic tiene daño suficiente, gana él. Gafas de Morgan, la verdad, bastante chunche. Uf. Creo que no va a resistir y encima el primer golpe que no lo recibe por la evasión es bastante fuerte. No, y tiene inmunidad a la tortura, no. 27.000 de daño, la verdad es que no es que sea mucho el daño de Kinatum, pero... Ah, bueno. Hizo un individual sin turno extra. Sé que es bueno dejarle a Voltaic individuales sin turno extra, pero eso únicamente funciona cuando tú lo utilizas. Cuando lo dejas en la máquina, no. La máquina debe tener todos los ataques de turno extra, porque la máquina nunca va a usar el combo correctamente. Siempre debe, digamos, dejarle todos los ataques de turno extra. Así sepas que te vienen con anticipación y todo, da igual, tienes que dejárselo. Y bueno, aquí tenemos dos anticipaciones falsas, por lo cual bastante fácil. Eliminamos positivos de Elvira. Con Amanía eliminamos positivos de Voltaic y ya esto es bastante fácil. Aunque bueno, ya conocemos el orden que tenemos que atacarlos primero. Primero es Uriel. Voltaic se muere con un ataque, sí. Y Elvira también. Así que primero es Uriel. Con 800.000 de vida. Que bueno, aquí creo que me voy a llevar unos 4 ataques. Unos 4 individuales. Aunque bueno, tengo que lupear 4 veces eso. Ya va el segundo. Tercer loop. Ah, bueno, con 3 ataques, bueno, más que suficiente. Revive, se activa su pócima de Shadowina, me hace daño, aplica sangrado. Para no tener... bueno, quiero ver. Como tengo la bandera de Alarok, es un poco más de supervivencia. Me vuelve a hacer daño con la pócima, me aplica sangrado nuevamente. Limpiamos los efectos negativos para que tengamos daño seguro. Y el grupal de metal y combate ganado. Bastante fácil la verdad este combate. Si el Voltaic hubiera tenido todos sus ataques de turnos extra, él hubiera ganado fácilmente, ya que nunca hubiera tenido yo daño para matarlo con la vida que llega a tener. Y bueno, no fue un cofre bastante bueno. Lo descartamos. Primero quiero ver, antes de finalizar, quiero ver qué habilidades tenía ese Voltaic. Se otorga un turno extra, bien. Se otorga un turno extra, bien. Se otorga un turno extra, bien. Y este fue el que no tiene turnos extras. Sí, aquí está. Debió de haberle dejado todo de esa forma. Voltaic siempre usa su combo, ya que si no lo tiene, siempre es más que seguro que utilice el ataque que no tiene turno extra. ¿Por qué? Porque así ha sido desde que el primer Voltaic fue, digamos, lanzado a la tierra de los mortales. Siempre ha sido así. Si Voltaic no tiene sus ataques desde que inició, nunca va a hacer el combo bien. Así que bueno, espero que hayan disfrutado esta tanda de combates. Como ya dije en el principio, te estaré dejando el enlace al Discord para que puedan esperar, digamos, algún que otro directo. No lo prometo hoy, tal vez no mañana, pero sí que se haga alguno probablemente. Así que bueno, recuerda suscribirte si no lo has hecho y deja tu pulgar hacia arriba. Y nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.